¿Por qué es América Latina la tierra de elección del barroco? Porque toda simbiosis, todo mestizaje engendra un barroquismo. Y el barroquismo americano se acrece con la criolledad, con la conciencia que cobra el hombre americano de ser otra cosa, de ser una cosa nueva, de ser una simbiosis, de ser un criollo. Y el espíritu criollo, de por sí, es un espíritu barroco. Pero, ¿qué ejemplos hay de esa simbiosis, de ese mestizaje, en la arquitectura latinoamericana? Casi todas las iglesias hechas desde el siglo XVII y XVIII de la zona andina, sobre todo de la zona de la sierra peruana, de la zona del altiplano peruano y el altiplano boliviano, de las misiones jesuíticas muy particularmente, porque allí hay además una intencionalidad específica en la idea del manejo, misiones jesuíticas o misiones de chiquitos o de mojos, ¿no es cierto? Yo creo que ese centro nuclear que va desde parte del sur de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, es el punto más fuerte. Y las misiones jesuíticas, por una experiencia excepcional que los propios jesuitas organizan, ¿no? Y yo creo que esos serían los puntos más importantes. En obras de arquitectura. Y esto es lo interesante, el barroco, son muchos barrocos, ¿no? Es decir, no es un, como la identidad latinoamericana no es una identidad latinoamericana, que son muchas identidades y muy diversas, pero que tienen comunes denominadores, que yo creo que esto es lo importante. En Europa, el barroco había nacido rodeado de una historia renacentista que le servía para medirse. Impuesto aquí, en América, donde no había otros estilos artísticos con los cuales confrontar, el barroco puede imponer su reinado sin ninguna oposición ni comparación. En el Nuevo Mundo crece en soledad, y es esta falta de límites la que le permite desarrollarse de una manera desaforada. Americano tiene enormes diferencias regionales, no es lo mismo en absoluto el barroco peruano que el barroco en Brasil, el barroco lusitano trasplantado a Brasil, el barroco mexicano o el barroco más modesto, más ceñido que se puede encontrar en el territorio de la República Argentina. También tiene características comunes. Es muy curioso lo que sucede. Uno puede destacar las diferencias regionales, inclusive, por ejemplo, en las distintas áreas geográficas del Perú, y al mismo tiempo hay ciertos programas, ciertos modos de construcción, de realización, que atraviesan toda América desde México hasta el sur. Hace muy poco, en un simposio, me han preguntado qué considero de mayor importancia en América, si la cultura maya, la azteca o la cultura de los incas. Y yo les dije, mire, para mí acá falta algo muy importante, que son las culturas de la selva. ¿Cuáles son los elementos importantes de la cultura de la selva? Evidentemente, no son los edificios de piedra que no hay en la selva. Pero había una arquitectura muy interesante, una arquitectura lignaria de madera, pero el gran edificio de la cultura de la selva, en el caso guaraní, es el idioma y la religiosidad guaraní. Realmente son excepcionales. Las primeras iglesias ejemplificarían muy bien esta arquitectura guaraní, pero han sido destruidas casi todas. Primero
por las expediciones bandeirantes. Después de la expulsión de los jesuitas, 50 años después, en la época de la independencia. Entonces, si hoy en día nosotros nos guiamos por la arquitectura última, la arquitectura de Primoli, que es lo que más queda en ruinas porque todo era de piedra, no se pudo quemar, entonces tenemos una idea totalmente falsa. Creemos que se trata de una arquitectura importada que se impuso a los indios, que tenía una cultura totalmente diferente. Ellos mismos hoy día muchos creen que es así. Cuando los jesuitas llegaron al Paraguay, ya había habido varias misiones de sacerdotes y franciscanos con los guaraníes. Y entonces empezaron la misión por el método de reducción. Es decir, reducción es una figura, del derecho español, que viene ya del tiempo de Carlos V. Reducir a los indios significaba pues congregarlos en lugares más o menos grandes para que tuvieran una vida más política y más humana y por lo tanto más cristiana. Esta política reduccional la habían empezado los franciscanos en el Paraguay desde 1580 y los jesuitas a partir de 1609. La ciudad europea crecía, la ciudad guaraní de las misiones no crecía. Cuando llegaba a 4 o 5 mil, en casos excepcionales como Yapeyú, llegaron a 7 o 8 mil. Pero si no, se desdoblaba, pero jamás se hacía otro núcleo, porque el pueblo guaraní tenía un núcleo con una casa ceremonial. Ahí era el centro del mundo, y eso se repite en las misiones. Entonces, tenemos la gran plaza con la gran iglesia, una sola en cada pueblo. Pero en Trinidad hay un núcleo antiguo. Había una antigua iglesia con su torre exenta, como la mayoría de las torres, porque los edificios de madera no soportaban una torre. Fue Brasanelli el que introdujo fachada y torre de piedra. Y en Trinidad se hace una gran torre que parece una fortaleza y está todavía hasta el día de hoy. Y está la antigua iglesia, de la cual pasó el culto y el Santísimo Sacramento a la nueva en abril del año 1764. Lo que más perduró es el presbiterio, las partes altas, y en esa parte, afortunadamente, está el friso de los ángeles músicos, que se salvó gracias a esta extraordinaria tecnología que inventó Primoli de la construcción de la piedra sin cal. El friso de los ángeles músicos es una muestra de un estilo nuevo que se ha generado en las misiones. No es como lo que ocurrió en Perú, que tenemos un estilo mestizo. El estilo de las misiones que se manifiesta en el friso de Trinidad es de una unidad tan extraordinaria que es muy difícil reconocer qué es lo guaraní autóctono y qué es lo europeo. Lo europeo, evidentemente, es la idea del friso que viene de los griegos. Después del friso del Partenón, casi no tenemos otros frisos historiados de ese tipo. Pero de la cultura guaraní viene el concepto de lo chamánico. Uniendo esos dos estilos, tenemos esos ángeles músicos. Hay cuatro con maracas, la maraca antigua sagrada guaraní. Hay ángeles con arpas, con violines, pero todos frontales, que podríamos concebir lo que viene de obras caldeas o egipcias.
pero es un concepto de lo chamánico, de lo frontal, de esa comunicación con el espectador. Y en culturalmente en general hablamos de una civilización jesuítica guaraní, el barroco jesuítico guaraní. Eran 15 los pueblos que estaban en la zona mesopotámica. 7 son los del lado de Brasil y 8 del lado del Paraná paraguayo. Pero las Argentinas se han destruido todas, entonces no tenemos ejemplos para estudiar esa arquitectura. Nos quedan, sí, una iglesia en Paraguay cerca de Asunción, que es Jaguarón, que ha sido construida por indios guaraníes con la tecnología, pero una iglesia mucho más pequeña. Los templos de las misiones eran mucho más grandes. La arquitectura siempre es una relación de formas y funciones, es decir, y lo importante es, en definitiva, dar respuesta a un programa, y ese programa es un programa de necesidades funcionales. Si yo tomo el concepto de participación y de persuasión, yo debo crear espacios capaces de conmover, crear espacios capaces de generar esa situación, digamos, de persuasión del mensaje que se quiere transmitir. Lo importante es que aquí el indígena tiene un papel protagónico. El indígena es quien hace la arquitectura. Jaguarón tiene desde ya un tratamiento barroco en todo lo que es lo pictórico, esa idea de manejo, de desnaturalizar el sentido portante, el sentido sustentante que tiene la madera de las columnas a través de una pintura que lo hace todo mucho más menos fuerte, menos rígido. Ouro Preto posee casi 2 docenas de iglesias del estilo barroco y rococó. La más conocida y original es la iglesia San Francisco de Asís. Esta fachada fue diseñada por un mestizo, hijo de una esclava y un arquitecto portugués, Antonio Francisco de Lisboa, conocido comúnmente como Aleijadinho. O Aleijadinho foi um artista extraordinário, mas ao mesmo tempo produto de uma época extraordinária em Minas Gerais, chamada Civilização do Ouro, onde houve um desenvolvimento cultural inusitado, de música, de construção, de arquitetura, de literatura, de vida política, de conspirações, de maneira que o Aleijadinho é forjado nesse mundo. Por outro lado, ele é mulato. E, evidentemente, que raízes locais, o processo de aculturação é muito intenso na obra do Aleijadinho. O Aleijadinho, ele, evidentemente, se influencia pelo barroco português, mas ele vai trazer um barroco mais expressionista, mais do norte da Europa. Ele vai se influenciar, talvez, pelo barroco da Baviera, um barroco austríaco.
e vai trabalhar de uma maneira impressionante o corpo humano, vai ter uma eloquência muito grande, expressiva, dramática, trabalha entre o sublime e o sensual. Há uma modernidade no Aleijadinho que é a visão nossa, evidentemente, que nós temos do passado. Na verdade, a história é sempre uma gênese do presente. E no olhar presente, nós vamos encontrar na fatura da escultura do Aleijadinho muitos elementos contemporâneos, né? Eu acho que o Aleijadinho tem alguns conjuntos extraordinários e que devem ser destacados a nível mundial. Um é a igreja do São Francisco de Assis de Ouro Preto, pelo caráter arquitetônico da obra, pela maneira como ele dispõe os torreões, como ele estrutura a nave, a sacristia, o altar, de maneira que faz dessa obra, segundo Germain Bazin, a obra talvez mais importante de arquitetura barroca construída nas Américas. O caso da igreja, com os torreões mais para trás, dá uma ideia de um elemento circular na fachada que lembra muito certas estruturas do rococó. Mas, na verdade, a dramaturgia e a retórica, digamos assim, dramática do conjunto escultórico, ele ainda segue muito mais próximo ao barroco do que aos elementos já decadentes do rococó. Meu nome é Dom Paulo Azeredo Coutinho, eu sou monge sacerdote beneditino e estamos no mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. Os beneditinos chegaram já no início da história do Brasil e foram responsáveis por grandes atividades, principalmente na área de ensino e também na arte de pastoral, principalmente pastoral litúrgica. Nós somos um grupo, vivemos em comunidade, segundo a regra de São Bento. Temos um abade como superior, que é eleito por toda a comunidade, e procuramos viver uma vida de unidade, de caridade, uma vida de trabalho e de oração, conforme a tradição beneditina. Para mim, que além de monge, tive uma formação de arquiteto, de urbanista, é um privilégio muito grande poder viver neste mosteiro. E a nossa igreja é considerada a igreja mais bela do Rio de Janeiro, um marco importante na arquitetura brasileira também. Trata-se justamente de um exemplo de transformação do seu espaço interior. Então, nós temos a igreja como monumento e, além disso, internamente, né, existe a marca do tempo, tanto na talha de madeira quanto nas diversas imagens que foram sendo realizadas ao longo do tempo. Isso nos mostra como nós convivemos com toda uma história da arte presente no nosso dia a dia, e somos também responsáveis pela conservação deste patrimônio, que não é apenas nosso, mas de toda a humanidade. O barroco é parte da nossa história, né? O Brasil, de certa forma, ele é barroco, no sentido do exagero, mesmo da aparência, né? Nós vemos o carnaval, nós vemos essas festas, né? Tanto que o barroco, durante muito tempo, na própria história da arte, foi visto como algo feio,
como algo disforme, como algo que fugia dos padrões clássicos da arte, né? E aos poucos foi se descobrindo a beleza do barroco, que é consequência de um estado de espírito, de uma maneira de ver a realidade, né? De encarar o mundo, né? E o Brasil, acho que tem muito de barroco, né? Acho a própria arquitetura de Niemeyer, ela tem barroco, né? Das curvas, da impressão do espaço que ele criou pessoalmente. Já. Claro, cuando Oscar Niemeyer empieza a construir en los años 50, o un poco antes, claro, inventaron el concreto armado, o hormigón armado, en los años 50 creo fue eso. Y con eso fue posible por primera vez hacer unas líneas curvas en hormigón. Eso que hizo en el edificio de la Bienal, pero también en Brasilia. Las columnas en el Palacio Presidencial o en la residencia Palacio de Alborada son líneas curvas. Y eso, claro, se debe a una influencia barroca, del barroco minero sobre todo, aunque Niemeyer lo niegue y dice, no, esas líneas vienen de las curvas del cuerpo femenino. Pero bueno, muchas veces el propio artista prefiere otra interpretación a la lectura que puede hacer un crítico. Tú dices que no hay arquitectura antigua ni moderna, que lo que existe es buena y mala arquitectura. De modo que cuando yo hago una forma, tal vez la cosa venga de dentro de mí mismo, pero yo sigo la técnica. Eu utilizo a técnica, eu uso as estruturas para fazer essa arquitetura diferente que eu preciso. A arquitetura, como qualquer obra de arte, tem que ser diferente, tem que criar surpresa. Eu acho que, eu sempre digo que a gente pode voltar ao passado, a gente pode ter prazer em ver como a coisa caminhou, a arquitetura. A primeira verga, a primeira cúpula, as grandes catedrais. Mas o vocabulário plástico do concreto armado é tão rico, de modo que os tempos modernos levam para uma arquitetura mais livre, diferente. Né? Na obra do Niemeyer, em algumas obras, os elementos das curvas, e que o Niemeyer tem tanto carinho por elas, né? Onde ele fala da sensualidade, das montanhas e do corpo da mulher amada, toda essa visão poética do Oscar, sem dúvida nenhuma, há uma relação com o barroco nisso. Né? Acho que o que falta ao arquiteto é o hábito da leitura. Hoje nós fazemos uma campanha, o arquiteto precisa ler. Precisa ler um romance. Ele vai se interessando pela arquitetura e o ambiente dele, o mundo dele se faz maior e mais generoso. Quando a gente começa a sentir as deficiências do mundo moderno, né? A pobreza, a desigualdade, ele cresce mais como ser humano. Né? De modo que eu acho que a arquitetura não é tão importante. O importante é a vida, é a luta por uma vida melhor. Eu acho que a arquitetura não muda nada. Agora a vida pode mudar a arquitetura.